Junta Electoral proclama presidente a la Federación Extremeña de Fútbol para el periodo 2016-2020 a don Pedro Ángel Rocha Junco. Por favor, presida. Ha habido momentos muy difíciles, pero evidentemente al final el que tiene que hablar es el fútbol. Y yo dije que cuando me presenté la primera vez que yo venía a servir y a no servirme del fútbol, eso mismo es lo que ha hecho esta junta directiva. Nos han ido poniendo muchas piedras en la rueda, pero lo hemos superado y lo seguimos superando. Porque nosotros no contamos cuentos, nosotros contamos cuentas. Y ahí están las cuentas, ¿no? Si Mutualidad debía 1.200.000 euros, hoy Mutualidad tiene un saldo positivo de 719.000 euros. Si Federación debía 4.900.000 euros, Federación tiene 739.000 euros. Tenemos buenos proyectos, ya tenemos buenos cimientos. Y lo que no vamos a permitir, ante ningún concepto, que vuelvan a dañar al fútbol extremeño. Porque el fútbol extremeño no se merece, después de estos 2 años y medio, después de los datos que os he dado, que alguien lo venga a enturbiar.